La brecha laboral de género es visible en México, es decir, la diferencia que hay en el porcentaje de ocupación laboral entre hombres y mujeres continúa superando el 50% en la mayoría de los estados del país y Oaxaca no es la excepción. La recuperación en los puestos de trabajo tampoco ha sido simétrica entre los sectores productivos y los 32 estados de México, pues al corte de junio de este año, de acuerdo con los datos de la organización México Cómo Vamos, por cada 100 hombres registrados para un puesto de trabajo, solo 63 eran mujeres. Al corte del primer trimestre del 2021, el estado de Oaxaca ocupaba el décimo lugar por la cantidad de población económica activa, con 1.851.937 personas mayores a 15 años desarrollándose en las distintas actividades productivas, por debajo del Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Puebla, Nuevo León, Guanajuato, Chiapas y Michoacán, de acuerdo con los datos de información laboral de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Del total, 1.044.482 son hombres, lo cual representa el 58%, mientras que 779.042 son mujeres, lo que representa el 42%. Las cifras no han cambiado mucho con respecto al 2019, incluso se presenta una disminución del 2.3% en la participación laboral de las mujeres. Especialistas y titulares en turnos de las secretarías del rubro económico en el país han asegurado que estas cifras reflejan el problema de la cultura machista en México, pese a la cantidad de mujeres capacitadas a nivel profesional que existen. Organizaciones no gubernamentales continúan insistiendo en la inclusión laboral de las mujeres para que la brecha laboral de género disminuya y a la vez la brecha salarial que existe desaparezca. Con imágenes de Isidro Márquez para Mega Noticias, Carla Luján.